los cursos de percusión latina que impartimos aquí en la ciudad de Bogotá, abordamos el estudio de este instrumento de manera sistematizada. Es decir, esto tiene su paso gradualmente, ¿no? Por grado de dificultad. Lo primero que una persona vaya a estudiar este bongó, obviamente, es el patrón del martillo o la marcha, la base, ¿ok? Que es el que todo el mundo conoce y acentúa aquí en un cuarto tiempo un abierto, ¿cierto? De resto, pues, es lo que todo el mundo conoce como el martillo, es 1, 2, 3 y... Bien, hay muchas formas de tocar. En la mano izquierda hay bongoceros que tocan con estos dos dedos, ¿cierto? Entonces van quemando, fíjense la sonoridad. Hay otros bongoceros que tocan un poco amasado, ¿cierto? Al estilo son. Hay otros que tocamos así. ¿Cierto? Bueno, pero lo importante es saber contar los tiempos. Esto generalmente se cuenta como si fuera cuatro golpes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el cuarto tiempo hacemos un abierto aquí en la hembra, el tambor más grueso, más gordo, más grave. Y la marcha la hacemos acá en el macho, en el tambor pequeño, en el quinto, ¿no? Entonces va quemando y son estilos de tocar cada uno distintos, pero son válidos.